want you, but I can't. Cause we could be immortals. Immortals. Just viniste directo a nuestras manos. ¿Realmente pensaste que este trabajo cayó del cielo solo para ti? No. Esto es un regalo para nosotros. Todos juntos en un solo lugar. Justo como él te pidió. Todas esas pequeñas almas en un solo lugar. Solo para nosotros. Un regalo. Ahora podemos ser aquello para lo que fuimos creados. Y estar completos. Te haré sentir orgullosa, papá. Mira. Escucha. Y siéntete lleno. Conexión terminada. Lamento interrumpirte, Elizabeth. Si es que aún recuerdas ese nombre. Pero me temo que han sido mal informados. No están aquí para recibir un regalo. Ni siquiera los ha llamado el sujeto que ustedes suponen. Pero sí los han llamado. Todos han sido llamados aquí. Un laberinto de sonidos y olores. Una distracción que no tiene salida. Un laberinto sin premio. Ni siquiera se dan cuenta que están atrapados, porque su deseo de sangre los ha conducido a un ciclo sin fin, persiguiendo llantos de niños en un cuarto que siempre parece estar cerca, pero siempre estará lejos. Pero jamás los van a encontrar, ninguno de ustedes. Aquí es donde su historia termina. Y para usted, mi valiente voluntario que de alguna manera encontró este trabajo, que no era para usted. Aunque existe una salida planeada para usted, siento que no es lo que desea. Tengo el presentimiento que usted está donde quiere estar. También estoy aquí. Estoy cerca. Este sitio jamás será recordado, y la memoria de todo lo que comenzó esto finalmente comenzará a desvanecerse, como la agonía de la tragedia que debería. Y para ustedes, monstruos atrapados en los corredores, deténganse y dejen sus espíritus, no les pertenecen. Para la mayoría de ustedes, confío en que habrá paz y quizás tranquilidad esperándolos cuando el humo cese. Sin embargo, para uno de ustedes, el pozo del infierno se ha abierto para devorarse entero. Así que no dejes esperando al diablo, mi viejo amigo. Hija mía, si estás escuchando, era consciente de que regresarías. Siempre has protegido a los inocentes. Lamento que aquel día, el día que te alejaron y te dejaron morir, nadie hubiera estado ahí para apoyarte. De la misma forma que tú los apoyaste a ellos. Y de ahí, en lo que te convertiste, debí saber que no te agradaría desaparecer. No, mi hija. Sé que no te pude salvar en ese entonces. Así que déjame salvarte ahora. Es hora de descansar para ti. Y para aquellos que has sostenido entre tus brazos. Esto termina para todos nosotros. Fin de la comunicación. Coming for your life. You won't.
Revolving from every port, you another jump, another scare, spend